AD de Disarim Buttons menor que IMG o Bici igual a 600, Height igual a 400, SRC igual a http://www.expreso.com.pe/mvp-content/uploads/2018/06/droga-1.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/droga-1.jpg-600wp-http://www.expreso.com.pe/wp-content/uploads/2018/06/droga-1-300.x200.px/max width 600px/10 bau 600px mayor que en el kilómetro 275 de la carretera Panamericana Sur a la altura del peaje Villacuri. En la región Ica, la policía de carreteras intervino un automóvil que transportaba 30 bloques de cocaína. En la interior del vehículo se encontraban dos personas. Los ocupantes del vehículo de placa de rodaje C7I470 fueron identificados como Brian Edward Conga Ramírez, 24, y Jason Lapa Cordero, 24, entraron en contradicciones por lo que los agentes de la PNP realizó un registro minucioso del automóvil. Es así que logró descubrir que se habían acondicionado compartimentos dentro de los estribos del vehículo en la parte delantera. Seguidamente los agentes utilizaron un desarmador para verificar que en su interior había una sustancia blanquecina al parecer PVC. Tras confirmar el traslado de la ilegal mercadería, el vehículo fue inmovilizado y sus ocupantes detenidos. Mientras tanto, la fiscalía de turno realizó el desterraje del compartimento, descubriéndose un total de 30 bloques de cocaína tipo ladrillo. La droga, el vehículo y los intervenidos fueron trasladados a las oficinas de la sección antidrogas de ICA para las diligencias fiscales e investigaciones respectivas, indicó la policía. Sepa más de Villa El Salvador. Policía captura banda que extorsionaba a mototaxistas menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https://www.facebook.com/plugins/post.php signo de cierre de interrogación ref igual a https://www.facebook.com/diario.expreso/posts/2043446082374907